gracias. La agrupación de periodistas teatrales cumple 35 años de haber nacido, 34 de estar organizando puntualmente esta entrega de premios, y desde hace 16 años la señora Fela Fábregas nos recibe en este teatro Fernando Soler, y don Manolo Sánchez Navarro hace la dirección escénica. No hay palabras para agradecer el apoyo que brinda a esta fiesta de ustedes, los teatristas, con los comunicadores. Los alumnos destacados de la Escuela Virginia Fábregas nos apoyan sobre la escena. Queremos destacar que el personal del Centro Teatral Manolo Fábregas es siempre cordial y eficiente. Suban los socios de APT: Mario de la Reguera, vicepresidente; Humberto Morales, secretario general; René Cervantes, tesorero; el mejor publirelacionista de México, Memo Pineda, que es nuestro secretario de comunicación institucional; Cintia Sánchez, secretaria de Relaciones Públicas; Karina Guevara, Adrián Montiel, Gerardo Medina, Irene Moreno, Marina Saucedo, Alejandro Ruiz Robles, Malena Miranda, Gaby López, José Miguel Alba Martina, Rosy Flamenco, Yaitza Pucci, Mariano Jallec. Si omití a alguien, por favor, una disculpa, pero suma. Estamos incorporando a gente joven para que tengamos la óptica del siglo XXI. Manolo Fábregas cumple 21 años de haber partido. Hace un año le recordamos mediante un video biográfico que lo retrataba como era: inteligente y lleno de buen humor. Siempre señalamos que APT es auxiliar de los historiadores, por lo que año con año hacemos un balance global. En 2014 hubo un gran número de musicales, 2015 fue inferior. En 2016 contamos más de 22 de elevado y mediano presupuesto. Se establece así un récord en México. Nunca habían surgido tantos montajes del género favorito de muchos nosotros, los musicales. El número de producciones en teatro de cámara rondó las 600 obras de todos los géneros. El número de centros teatrales de obras cortas siguió creciendo en toda la República y rebasaron los 500 obras los microteatros. O sea, tuvimos mucho más de 1000 obras en México. Ha nacido un nuevo concepto del teatro como experiencia de vida: comer, platicar con la familia, con los amigos, ver varias obras y quedarse a la sobremesa. Eso es microteatro, una nueva experiencia de vida que en esta entrega de premios recibirá una mención especial que ya anunciamos en nuestro canal de televisión Aztele TV. Aquí están los directores de Aztele TV. Es la cuarta entrega de premios que subiremos a YouTube. En unos días quedará listo este magno reportaje que hoy disfrutamos aquí en tercera dimensión, porque vamos a tener a los que hacen la historia a 5 centímetros. Gracias a Aztele TV, que dirigen Malena Miranda y Alejandro Ruiz Robles, tenemos muchos videos, varios videos. Otros son de Rafael Tavera, el viajero, a quien invito a que se haga socio de APT en este momento. Así que vamos a pedir a Malena Miranda, directora de www.astl.tv, que pase a entregar este gran reconocimiento. Y a Microteatro, que suban sus directivos: Alejandra Guevara, Jaime Andrea Novelo, Juan Pablo Rivas. Los invitamos a subir al escenario. ¡Felicidades! Y varios de aquí, la Mita Sosa, estoy súper emocionada porque esto significa que debemos seguir trabajando, que debemos seguir armando
lo que armamos cada temporada que tiene un tema. Por ahora estamos en cabaret, así que vayan, tenemos 2 semanas. Está súper divertido. Vivir microteatro cada temporada es como subirse en una montaña rusa, hacer familia, y se vuelve un kinder también, porque que préstame el masking, que ya se lo llevó, que la pinza, bueno, de verdad es que es algo que nunca pensé que iba a vivir. Cuando Andrea, Juan Pablo y yo sembramos esta semillita, y Max, que no sé si está por ahí, sembramos esta semillita, no nos imaginamos que iba a ser un roble, y lo es, y estamos muy contentos de tener tantas ramas, tanta familia, tantos creativos. No lo puedo decir en palabras, así que le voy a decir a Juan que diga algunas palabras. También me ha dedicado Andrea Novelo, quien hace una curaduría de cada temporada, un abanico en el que los asistentes pueden, si quieren, sufrir, llorar, reír. Se vive microteatro en cada espacio, hasta adentro, y eso es gracias a todos los que escriben cada temporada, cada tema, a todos los que entregan su trabajo, escenografía, artistas, música, pues todo lo que ponen. De veras que se me sale el corazón. La maestra que está ahí enfrente de mí, que acaba de ganar un premio, y los que han subido aquí, yo me siento súper chiquitita por lo grande que son todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos los microteateros. Felicidades a Microteatro. Muchas felicidades. Y sí, sin duda hay que seguir y seguir haciendo teatro. De periodistas de teatro por premiar a los mejores, y felicidades Benjamín Bernal, un compañero nuestro y sobre todo gran amigo y ser humano. Pero ¿qué crees, Benjamín? Me vas a envidiar muchísimo y me vas a decir qué mala onda eres, porque me traje a una ganadora del premio de la agrupación de periodistas de teatro, que fue la actriz revelación, Emilet Rivera. Aquí dice pareja vemos, tríos no sabemos. Y como tal, ¿qué te puedo decir? Gracias, Miret, por estar aquí. Felicidades, creo que tú lo debes de lucir ahorita. De presumir. De cacarear. Y a todo esto. ¿Qué se siente? Antes que nada, muchas gracias, Alex, por el espacio. Y como bien mencionabas, ¿no? Gracias a nuestro crítico referente nacional, a Benjamín Bernal, por,
pues por este logro y por esta conjugación de criterio real, auténtico de lo que es la labor en el escenario y en las artes teatrales. Creo que para nosotros, sin duda, el que él nos reconozca, el que exista una pues mirada hacia nuestro trabajo, sin duda, pues eso ya es un orgullo. Y bueno, congratularte con la presea, de verdad, pues sí, se disfruta mucho. El éxito bien ganado siempre se disfrutará mucho, y siempre cuando este depende, pues de los criterios de los que saben, y como comentábamos nosotros, de quien en todo momento está privilegiando lo que debiera ser y lo que nosotros tenemos que luchar por lo que es el teatro y por lo que son las artes. Porque al final del día creo que lo que nos permite vivir el teatro, no solo como gremio, como actores, como actrices, como todos los que hacen posible que suceda el teatro, pues estamos hablando al final del día de lo que nos permite como sociedad, ¿no? Creo que este encuentro de emociones, de expresiones, de pasión, de amor que se vive en este espacio, no se vive en otro lugar. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Feliz, feliz y agradecido. Fíjate que hoy es un día especial porque hoy es el Día de las Mujeres. Así es. Y yo me gustaría ya arrancar en forma esta entrevista. Pues primero, ¿qué les deseas a las mujeres? ¿Qué les deseo a las mujeres? Amor. Yo creo que el éxito de la mujer, que este 8 de marzo en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que nos precede y nos antecede eventos, ¿no?, que dieron origen precisamente a esta conmemoración, muy lamentables, que nos dan una lectura de todas estas asimetrías, de toda esta violencia, de toda esta condición de vulnerabilidad en el que muchas mujeres hemos transitado nuestra historia de vida, que hoy creo que afortunadamente se abren estos diálogos en espacios de comunicación serios como el tuyo, pero que al final del día nos deja una reflexión y muchas tareas como sociedad, ¿no? Y como mujeres, fundamentalmente, el apropiarnos de nuestra persona, el reivindicarnos de todo eso que nos ha sido robado, que nos ha sido expropiado, a veces por cuestiones de sistema, de creencias, de Estado. Y creo que lo más importante es que, pues yo siempre, cuando tengo esta posibilidad de hablar a las mujeres, de cerrar filas, ¿no? Yo creo que la lucha de las mujeres, la lucha del feminismo, como realmente es el auténtico feminismo, nos habla de privilegiar siempre los derechos de las personas. Por supuesto, las mujeres han estado en esas condiciones de desigualdad, como lo comentaba, pero al final del día nuestra lucha es hacer valer nuestra persona en toda su integridad. Y bueno, y por supuesto, más ahora que vemos todos los espacios que han ganado las mujeres, ¿no?, con base en sus esfuerzos, en sus capacidades, en su pasión, en su amor. Entonces, pues es un privilegio pertenecer, obviamente, a este género, ¿no?, femenino. Y aprovechando, ¿te gustaría felicitar a una gran mujer que está con nosotros? ¡Claro! No la verán ustedes, pero está con nosotros una gran mujer, por favor. A mi madre, la amo, es mi referente. Yo creo que al final del día todas las mujeres siempre nos espejeamos en nuestras madres. Creo que de ahí nace esta pulsión al amor, a la belleza que implica nuestro género femenino, que aunque a veces, pues precisamente por este mundo tan masculinizado, a veces nos negamos esta posibilidad de experimentar los afectos, la ternura, ¿no?, la gran y el milagro de la vida, y el milagro que obviamente nosotros como mujeres, pues sí, podemos presumir que tenemos, ¿no?, el generar vida, el generar amor, el generar familia, el generar hermandad. Creo que de verdad siempre tenemos que sentirnos muy orgullosas, y digo, sí, por supuesto, a mi madre, que la amo con todo el corazón, y pues a todas las mamás, ¿no?, agradecerles esta posibilidad de vivir esta gran experiencia que se llama vida. Y dentro de esta vida, yo te pregunto, ¿de dónde surgen tus inquietudes artísticas? Pues yo creo que de muy pequeña, ¿no?, siempre me llamó la atención la magia del teatro, sobre todo, ¿no? Alguna vez de niña siempre quise saber qué pasaba atrás del escenario, ¿no? Curiosamente el escenario me sedujo a muy temprana edad, pero siempre decía, ¿de dónde los personajes? ¿Cómo salen? ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Qué hay de arriba de esa escalera? ¿Habrá algo ahí, no? O sea, como esta magia que nosotros vamos generando como un universo imaginativo, y al final del día el vernos situados en algo que sabemos que es ficción, pero que lo sentimos tan cercano y tan conmovedor, siempre me generó esta inquietud, ¿no?, y esa magia de poder estar dentro de un escenario. La vida creo que es justa cuando realmente tenemos ideales y cuando tenemos sueños que vienen del corazón.
porque realmente pues yo tengo, y agradezco también a Benjamín que me haya puesto revelación, porque ser revelación a los 36 años pues ya no es tan revelación, pero... ¡Wow! Se darán cuenta que es una mujer honesta que no le teme a decir su edad en público. No, porque creo que es experiencia de vida, y yo he como transitado en diferentes ámbitos, quienes me conocen y a quienes les agradezco que ha sido parte de mi vida profesional, pues yo estudié administración. Fui servidor público 6 años, empecé a trabajar a los 16 años y siempre estuvo en mí latente esta posibilidad y este sueño que en su momento era inalcanzable y que te comenté y regreso a que cuando tus sueños vienen del corazón, el universo es grandioso y te los pone a la disposición, creo que cuando estás lista y creo que cuando te los mereces, que creo que es muy importante porque bueno, pues aquí está el, ¿no? Aquí está un claro ejemplo de que el esfuerzo tiene, por supuesto, impregnado, pues que vas a ser congratulado como en este momento, pero hay que sabértelo ganar, y creo que es donde te sabe delicioso y donde dices, sí me lo merezco, y creo que le das valor real a las cosas. Entonces, pues sí, desde muy pequeña, el medio, por supuesto, ¿no? El teatro, la televisión siempre me llamó la atención, y también afortunadamente he podido transitar en esos espacios televisivos y en conducción, o sea, siempre me sedujo esta comunicación, pero esta comunicación que viene, como te digo, como persona desde el corazón y que te transmite, y creo que tú lo sabes muy bien porque creo que el concepto que tú manejas precisamente habla eso, ¿no? De los valores, de lo que se vuelve una convicción de vida y te compromete a hacerlo lo mejor posible y a seguirte preparando y a mantenerte humilde y a mantenerte en el mismo camino. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos yo te preguntaría para que me lo respondas después. En tu 36 años de vida, que lo dices muy orgullosa, lo cual me imagino que es porque lo has disfrutado plenamente. Sí. ¿Quiénes han sido las personas más influyentes en tu vida? Y aquí hablo del aspecto personal y profesional, pero sobre todo, ¿qué es lo que te han dejado en ti para ser quien eres? No lo respondas. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y regresamos. Estamos en tus propias palabras con Emiret Rivera y desde luego, su pequeño galardón. Volvemos. Galardón. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos platicando con Emiret. Te preguntaba, ¿quién ha sido y por qué la persona o las personas más valiosas en tu vida? Pues son muchas. Yo creo que siempre cuando uno va creciendo, se va volviendo más agradecido y entonces dices, ah, sí es cierto, ¿no? El familiar o el maestro, la maestra, el amigo, y te vas dando cuenta que todo ese collage de información y de experiencias de vida te van permitiendo ser quien eres y estar en donde te sitúas. Entonces, pues, mi madre, sin duda, ¿no? Yo creo que ese es el principal referente. Aprovechando que está aquí, que ella lo sabe, sí, sin duda, yo creo que sí, la influencia de mi madre ha sido sustantiva en mi vida. Y maestros, creo que a mí siempre me ha gustado mucho el lugar de estudio, siempre. De verdad, a mí me enamora escuchar a una persona que me lleva a otras formas de pensamiento. Entonces, siempre me ha gustado estudiar con gente que evidentemente, como tú dices, marca tu vida y te impulsa a mirar desde otras perspectivas nuestra realidad y, por tanto, pues a transformarla. Entonces, hay muchas personas que evidentemente en este proceso de formación han significado mi vida. Y creo que también la sociedad. La sociedad se vuelve sin duda un guía, se vuelve para nosotros también, o bueno, para mí, este referente aspiracional e inspiracional de un mejor deber ser como persona, ¿no? Cuando te vuelves realmente un observador proactivo, y te comentaba porque, bueno, yo trabajando en una corporación policial, te sensibilizan mucho estas historias que de repente podemos juzgar lejanas a nosotras y emitimos a veces criterios que son pues inadecuados porque no vivimos las problemáticas de otros. Y creo que cuando empiezas a desarrollar en tu vida esta solidaridad, esta empatía, pues sin duda eso también te va construyendo muy bien y se vuelven, pues sí, tus referentes de vida para ir construyéndote más como persona. Mire, llegas a TV Mexiquense con tu proyecto, ahí es una labor cívico-ciudadana-social, sí. Si lo, en ese rubro lo ponemos, y de ahí das tu salto a Televisa. Al CEA. Que en primer lugar, ya en el medio artístico, ¿qué tan diferente es pertenecer a tus proyectos que pertenecer a los proyectos de un tercero en medios artísticos? Yo creo que cuando estamos en esta etapa de aprendizaje, debe ser así. Creo que uno debe renunciar a su ego, no a sus sueños, pero creo que sí a la posición de yo genero, ¿no?, desde mis condiciones. Creo que es una parte fundamental en el proceso de aprendizaje y de abrirte a otros escenarios. Entonces, el desaprender y el situarte, que cuesta mucho trabajo, porque cuando yo trabajaba como servidor público, tenía una jefatura, ¿no? Entonces, siempre estas asignaciones del yo soy, yo propongo, yo determino, son criterios que de repente nos cuesta mucho trabajo, sobre todo en un proceso tan noble como es la creación artística, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo cuando yo llego al CEA, entro por una invitación para un proyecto de conducción, que era lo que estaba haciendo en Televisión Mexiquense, de conducción política. Entonces, eso de cierta manera, más el ejercicio del trabajo como servidor público, pues ya te va como estereotipando, te va acartonando, y psicológicamente, pues, llegas como muy cerrado, ¿no? Abrirte al gran experimento del crear, del permitirte, del ser esta plastilina de emociones que le permite, obviamente, desde su mente, su cuerpo, su corazón, experimentar otras cosas que no tienen quizá que ver contigo. Y después es como esta confrontación de darnos cuenta que a veces somos muy injustos con nosotros mismos como personas, ¿no? Nos situamos en un lugar
que es muy corto, porque el universo creativo es el gran privilegio, ¿no? Nosotros podemos experimentarlo como nos permitamos. Entonces, me costó mucho trabajo permitírmelo, me costó mucho trabajo disfrutarlo. Y yo decía, pues sí, la conducción la entiendo, no sé si la hago muy bien, pero ya la entendía, ¿no? Ya traía como este ejercicio laboral, pero y la actuación, no sé, al principio, porque pues yo estaba acostumbrada a que me saludaran de mano extendida y a lo mejor con una condición de un cargo público. Pero al final del día aquí te das cuenta que eso no importa, en esas etiquetas, ¿no? Si quieres realmente transmitir, tiene que ser de la nada y tiene que ser un proceso mucho más noble. Entonces, me ayudó mucho el ir entendiendo esto precisamente para ponerme en las manos de otros, ¿no? De los maestros, por supuesto, de los compañeros, de todo lo que se hace en colectividad. Y al final del día, pues irme deconstruyendo en mis pensamientos, en mis paradigmas, que es lo que nos limita. ¿No? Y a permitir que, pues, no hay oportunidad breve, creo que cualquier oportunidad es grandiosa cuando te permite dar ese salto, ¿no? Y decir, si es mi pasión, pues hay que disfrutarla, hay que vivirla, y el error, ¿no? Y estar en el error y verlo como un área de oportunidad. Y bueno, empiezo a trabajar, lo que me ofrecen en la empresa son melodramas, entonces como que fue el brinco de hacer conducción política, hacer melodrama, entonces, pues fue una gran experiencia, pero pues es un privilegio, la verdad. ¿Qué melodramas te toca actuar? ¿Hasta ahorita cuáles han sido? Inició la telenovela Corona de Lágrimas, del productor José Alberto Castro. Después estuve en Qué Bonito Amor, del señor Mejía. Estuve en Por Siempre Mi Amor, del señor Ignacio Sada. En Familia con Suerte. Ahora, bueno, con el señor Nicandro Díaz también en Hasta el Fin del Mundo. Han sido ya varias las oportunidades en Los Unitarios, ¿no? En La Rosa de Guadalupe, en Como Dice el Dicho. En estos programas he transitado, pero yo siempre le tenía ganas al teatro, ¿no? Yo decía, precisamente como este entrenamiento actoral, yo veía mis escenas y decía, creo que hay algo que está ahí atorado, creo que necesito regresar al origen y formarme en un espacio que me confronte más, ¿no? Porque bueno, la tele y las tecnologías a veces nos facilitan cosas. Y pues yo quería sentirme muchísimo más en estado de vulnerabilidad y probarme más, que creo que eso es muy rico. Y bueno, pues entro a Busco al Hombre de Mi Vida, marido ya tuve, es mi primera experiencia en teatro. ¿Con quién te tocó? Con Anastasia Costa, con Lourdes Garza, con Liz Clapés, con Lili Brillanti, Claudia Silva, producción de Alejandro Medina, y ahí estuve un año. O sea, llegas ya con personas, ahora sí que con tiburones, ¿no? Porque ya llevaban con todos los teatros ya tienen una mayor trayectoria que tus escasos 3-4 añitos, ¿no? Sí, yo tenía 4 años de que había egresado y sí, por supuesto, ellas ya tenían gran experiencia, pero creo que me cobijaron muy bien, creo que siempre fueron generosas conmigo, todo el elenco de Caterina Kier, sí, creo que fueron muy generosas. Y Caterina, salud. Ya, Caterina, salud. es que he estado con nosotros. Sí, se aprende mucho de la gente que tiene ganas de compartir el conocimiento, y pues fue una gran experiencia y fue mi posibilidad de echar a perder, creo, y aprender todo, ¿no? Del teatro. Ya en ese momento yo estaba estudiando en el Centro de Estudios de Género de la UNAM, un diplomado sobre relaciones de género, precisamente por lo que a mí me había tocado como persona estos temas de la seguridad y la violencia, específicamente en el tema de las mujeres. Y mi intención era en algún momento retomar mi proyecto de perspectiva de género y tener un espacio que hablara de la importancia de estos temas, pero ahora ya con el conocimiento académico, ¿no? Digo, ya lo hablo a lo mejor en los medios, lo puedo ubicar, tengo varios referentes, pero hay que saber, cuando uno se atreve a hablar de estos temas tan delicados, tan susceptibles, pues ahora que falta, pues el conocimiento académico y técnico. Entonces me voy a hacer estos estudios y ahí empiezo a desarrollar un guión teatral con otro compañero dramaturgo, Carlos Armando, con la idea de hacer una visibilización de estereotipos de género y de la violencia doméstica en un espacio escénico. Y también con todo el pretexto para decir, quiero mi obra de teatro, ¿no? Ahora bien, con todo ese cúmulo de experiencia en televisión, la verdad es que tú llegas a estas experiencias ya madura. Entonces el aprendizaje me parece que es al doble, al triple, porque tú sabes a dónde vas, ¿no? Que si lo hubieras aprendido a los 20 años, etcétera, como que ahí tienes dudas, pero ya a tu edad, ya tienes lo que quieres ser, lo aprendes, lo dimensionas, y sobre todo con el cúmulo de conocimiento que traías de experiencias, lo empiezas a llevar a buen puerto, que es el que tú quieres.
ya has incursionado en televisión, ya has incursionado en teatro, en conducción. ¿Qué faltaría antes de continuar? ¿Qué te gustaría? La labor social. Sí, la labor social. ¿Pero qué tipo de labor social? Porque te voy a decir, desde una interpretación que haces en la televisión hasta el teatro, son funciones aspiracionales. Claro. Entonces, muchas veces las personas que te están viendo, las mujeres, se pueden ver reflejadas en ti o pueden pretender ser como tú. Y eso es lo agradable. Entonces, la labor social ya la estás haciendo. Desde un espacio en el que, y se agradece mucho que la gente se acerque a uno y que te sigo, te admiro, ¿no? En el mejor de los momentos, y que uno pueda ser un referente, siempre eso se agradece y estimula bastante. Pero cuando tienes una convicción, como tú dices, que nuestra vida se convierte en eso, ¿no? En una convicción de vida, en una vocación, todo esfuerzo es menor, ¿no? Siempre te das cuenta y siempre estás mucho más alerta y sensible a las problemáticas que dices, al margen de la profesión que tengamos, híjole, siempre nos debe de sobrepasar y nos debe de conmover más el compromiso social, ¿no? La participación ciudadana. Entonces, a mí hoy día, pues, el buscar un espacio de oportunidad en el cual puedas incidir de mayor forma, las artes, por supuesto, lo permiten, pero en esta sociedad necesitamos más, necesitamos gente que esté en el campo con las personas, necesitamos que realmente nos despojemos de nuestra zona de confort y vayamos a las problemáticas y nos acerquemos y les digamos a las mujeres que hay otras formas de vivir cuando viven violencia, o hay otras formas de vivir cuando, pues, desafortunadamente están en algún estado que no les permite desarrollar sus potenciales, el que las motives para que se sigan preparando, el que luchen por sus sueños de manera más cercana. Yo creo que ese es hoy día como el objetivo, ¿no? Ojalá pudiera ser en un aspecto, y que yo también amo la política, ¿eh? Pero creo que la política que tiene como tal, desde su etimología, esta raíz de pulsión de la estética de la vida, del generar el buen consenso, el fruto de la coincidencia de los intereses colectivos de las personas. Sería grandioso poder participar así. Una pregunta, Miriam. ¿Tú eres una mujer sensible? Sí, creo que todas las personas lo somos. A veces algunos nos lo negamos, ¿no? A veces, sobre todo los hombres, desafortunadamente. Pero creo que todas las personas somos inherentemente seres sensibles. Y en ese contexto, ¿qué te ha costado más? ¿Qué te ha costado más lágrimas? Desarrollarte en un sector hostil. Digo hostil por lo que representa, que es el fuego duro del trabajo de seguridad, servidor público en un aspecto dominado por situaciones a veces muy extremas. Sí. O el fuego amigo que representa el mundo artístico, donde sabes que no siempre corresponde la lealtad al interés personal, ¿no? Entonces, ¿qué te ha costado más lágrimas? Los dos. Creo que la vida es así. Yo ahora entiendo que la vida es así cuando decides darle a tu propuesta de vida o a tu proyecto de vida congruencia y lealtad a tus convicciones, el espacio en el que estés, defenderla duele. Y es muy complicado por nuestras creencias, ¿no? Precisamente porque somos una sociedad que juzga mucho, que sitúa mucho en función de los intereses, en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito público, en el ámbito del espectáculo. Creo que eso es lo lamentable, que como sociedad siempre hemos pretendido que los lugares se ganan no de manera meritoria, sino de manera mediática. Es cuánto me das, cuánto me vendes, ¿no? Cuánto me significas en la inmediatez, en el hoy. Y de repente lo más importante y lo más valioso, que es el valor de las personas que permiten que las cosas sucedan en un equipo de trabajo, específicamente es como tú hablas de los ambientes laborales, porque pues al final del día se hace gracias a la labor de todos, ¿no? A los que en sinergia podemos llevar a buen puerto un proyecto, y de repente al darnos cuenta que solo se habla de unos o solo pueden participar unas y de cierto tipo, ¿no? Porque en ese momento es el producto que vende, pues eso duele mucho, y por supuesto que hay lágrimas de por medio, pero bueno, pues lo vas aprendiendo, y creo que te aferras más también a vivir de una manera más honesta. ¿En algún momento te ha beneficiado tu físico en tu desarrollo profesional? Yo creo que sí, yo creo que en algún momento, en alguna oportunidad laboral, algún jefe me dijo, yo te di la oportunidad laboral por tu físico.
Y eso con el tiempo, y creo que en el primer momento cuando me lo dijo, me halagó. Y con el tiempo me agredió. Y me agredió porque te das cuenta que esas condiciones en algún momento de discriminación, porque es una discriminación al final del día, pareciera que lo que es un halago, pues no, porque ya te están en ese momento mirando como un objeto. Después te das cuenta de eso, ¿no? Entonces pues te das cuenta que el halago y que la adulación, ¿no?, en las que caemos de manera tan natural, son agresiones, ¿no? No me respetas y no me valoras como persona, por lo que puedo hacer por mi trabajo, por mis capacidades, sino porque te represento algo a ti. Y desafortunadamente creo que esa es la realidad de las relaciones interpersonales, no solo las laborales, ¿no? Es el que me das y entonces te sonrío, entonces tienes acceso, entonces pasas o no pasas, entonces eres VIP o no eres VIP. Entonces creo que esa es la realidad y es muy fuerte. Y después te das cuenta y dices, qué lamentable que esa es la naturaleza de las personas. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de eso yo te pregunto, dentro del fuego amigo, ¿en dónde hay más fuego amigo? ¿Como servidora pública o como artista? Pero algo más importante de todo eso, y aprovechando que es el Día Internacional de la Mujer y todo, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es involucrarte en los chismes, más cuando son hacia ti? Pero hagamos una pequeña pausa y volvemos. Estamos con Emiere Rivera y esto es En Tus Propias Palabras. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv, ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit. Científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
somos amigos de tus propias palabras. Y entonces te pregunto, ¿cómo? Los amigos. Los amigos, el fuego amigo y sobre todo, hoy es Día de la Internacional de la Mujer, que donde, de hecho deberían ser todos, pero ya existe la situación. ¿Cómo hacer para ser mujer y no morir en el intento? Bueno, contestando a tu pregunta de los espacios y la amistad, creo que los dos ámbitos también. Creo que en los dos ámbitos se pueden hacer buenas amistades, siempre y cuando te aprendes a relacionar como persona, ¿no? Y recupero lo que hablamos antes del corte, ¿no? No en la condición que te favorece a ti, sino cuando te espejeas en el otro y cuando reconoces en el compañero, en la compañera, en el jefe, esta posibilidad de crecimiento personal, creo que la gente lo distingue, ¿no? A veces no es un tema de conocimientos o de capital intelectual, menos de capacidad o de condición económica, pero cuando la gente encuentra en ti una condición auténtica de preocupación y de ocupación de lo que haces en el día a día, eso te abre la posibilidad de generar lazos afectivos honestos y auténticos que perduran. Y ahora para mí es muy bonito que de repente publico algo en las redes sociales y me escriben los policías o quienes eran mis compañeros o eran subalternos, porque cuando yo llego a esta corporación, pues la mayoría de la gente que trabajaba conmigo como equipo de trabajo eran personas que tenían la corporación 20 años o 30 años, mayores, que decían, pues es una chavada en ese entonces de 23 años o de 22 años que tiene una jefatura que hace ruido, ¿no? Y que ponen a prueba. Y ahora que ven como el proceso de transición o de crecimiento y que sin embargo dices, pues al final del día es una actividad más, ¿no? El tener esto que era mi sueño, era mi ideal, pues es una actividad más, pero no te olvidas de todo lo que viviste alrededor de estos equipos de trabajo que te contienen, que te forman, que te dan otras disciplinas. Entonces creo que hay amigos y hay amigas que están ahí y seguirán, ¿no? Y es muy bonito saber que están ahí, que celebran contigo los triunfos y que celebran contigo el crecimiento personal, laboral. Y igual acá en este ámbito. Y creo que el teatro es un gran espacio para generar precisamente amistad, ¿no? Porque, pues, si no está la utilería, sabes que algo va a fallar ahí y de repente, pues, se preocupa mucho la gente por ti, los directores, los técnicos, ¿no? Los compañeros. Al menos yo soy privilegiada con la compañía que tengo en esta obra de Parejas Vemos, Tríos No Sabemos, que me enseñan en cada función y que puedo presumir que hay una gran amistad y que nos vemos siempre con mucho gusto y celebramos los éxitos de todos. Entonces, sí, en los dos espacios, creo que cuando hay autenticidad se va generando familia y eso es un privilegio. ¿Cómo ser mujer y no morir en el teatro? ¿Cómo ser mujer? Pues yo creo que recuperando lo más valioso que tenemos, ¿no? El construirnos, y parafraseando lo que dice Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer no nace, ¿no? Porque si ubicáramos lo que por destino se nos ha inculcado, moriríamos en el intento y moriríamos muy malheridas, ¿no? Por estas asignaciones a veces tan crueles, tan injustas, de un deber ser que no es el que realmente viene del corazón, sino el del beneficio de los otros, ¿no? El debo ser de esta forma, debo de cumplir un estereotipo, debo ser una talla cero, debo de verme así, o debo de ser madre o no madre, o debo casarme. O sea, si nos entregamos a las pretensiones de los demás, creo que podemos morir en vida y podemos estar eternamente estigmatizadas y lastimadas y dejar de lado lo más importante, que es vivirnos, ¿no? Y pues eso quiere decir el no traicionarte a ti como persona y siempre luchar por quién eres, ¿no? Sin caer en estos radicalismos a veces de no siento, de no me duele, de no soy tierna, pero vivirlo bien y disfrutarlo, creo que eso es muy importante. Mientras hagamos eso y siempre nos situemos en esa posición de que sí nos merecemos ser tratadas con toda la dignidad y con todo el respeto y con todo el amor, creo que eso nos ayuda a transitar esta gran experiencia de la vida como mujeres y este gran privilegio de ser mujeres. Ahora bien, digo, perdóname, desde tu punto de vista y sin ánimo de, ni pretensión de amarrar navajas, ¿qué piensas de aquellos programas en donde la mujer, por su belleza, por su físico, le hacen dar una vuelta y la presumen como una cuestión estética, nada más? A mí me indigna y sin hacer una
Pues para muchas mujeres podríamos hacer una apología de la seducción. Creo que las mujeres tenemos este gran atributo y existen grandes obras literarias que nos hablen de lo que la mujer seduce per se, porque creo que la anatomía de la mujer indistintamente, pues seduce, ¿no? Es bella, es estética, hay una belleza inherente a la feminidad. Pero cuando esta belleza se lleva a la objetualización tan barata y cuando está por encima del valor y de los atributos humanos de un ser, es denigrante, ¿no? Entonces, a muchas mujeres, por supuesto, les gusta ser miradas. Creo que a todos nos gusta ser, pues sí, que tengan hacia nosotros, ¿no?, algún comentario favorable. Pero al final del día, el que te sitúen permanentemente de esa manera y el que tú como mujer, en vez de que privilegies las otras muchas cosas que tienes, a mí me indigna, a mí me entristece, ¿no? Respeto obviamente quien se asume en el rol de un atractivo visual y sobre todo, bueno, si hemos de decir que en sociedades machistas no hay muchas áreas de oportunidad. Hay mujeres que, bueno, deciden ser un objeto visual o muchas otras, ¿no?, profesiones que seguramente a muchas no les encante, pero sobrevivir a la sociedad machista es muy complicado. Entonces, a veces hay quien lo hace en conciencia plena y dice, pues no tengo otra posibilidad de, tengo esto, es mi herramienta de trabajo y por eso no lo juzgo, y así sacan a sus familias adelante. Pero las que lo hacen disminuyéndose ellas mismas ya de antemano y decir, en vez de irme por el esfuerzo, en vez de prepararme mejor de esta manera, pues al menos yo lo cuestionaría. Ahora bien, digo, para una sociedad machista se necesitan dos, ¿no? Sí, por supuesto. El hombre que lo haga o la genere y la mujer que lo permita o lo haya desarrollado. Pero bueno, nada más te comentaría. Hablaste de la palabra seducción. Emiret, ¿qué te seduce del medio artístico? ¿Qué te seduce que te ha traído hasta aquí y que te llevará al buen puerto que tú decidas elegir? La experiencia que como ser humano me genera a mí hablarle a otras personas o hacer algo que me identifique con alguien más. Eso es grandioso. Cuando estás en un escenario, cuando estás en un proyecto y darle vida a partir de las emociones a alguien que te acerca al universo de otros, eso es no solo un privilegio, seduce realmente, ¿no? El poder imaginarte y desprenderte de ti y tener una posibilidad, esta vida es tan inmediata y poder transitar en tantas emociones, en personajes, en características, en físicos, híjole, pues es fascinante, ¿no? Es fascinante, sin duda. Yo decía el día de los premios, ¿no? A veces uno y la vida te sitúa en los caminos y a mí me puso en algún momento en esta condición de elegir por la posición favorable, ¿no? Y a partir de ahí generar una carrera o transitar por el bajo perfil y de repente acercarte a los que saben, y a los que saben más que tú, y entonces vivirla desde otra forma. Y yo opté por ese camino, que desafortunadamente pues es más lento, ¿no? Y desafortunadamente a veces es menos considerado y no les llama la atención y pasas una alfombra roja y nadie te pela. Pero al final del día te das cuenta que eso es un sistema y lo otro realmente es una forma de vida y es una filosofía, ¿no? Y creo que eso también me seduce bastante, el decir esto que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es una convicción de vida y me mantengo firme y eso me apasiona. Y aprender, creo que este espacio nos ayuda mucho a aprender, es magnífico lo que nos permiten los medios de comunicación, ¿no? Perfecto, fíjate que estoy viendo y nuevamente llegando a la revelación, dice Emiret Rivera, había una terna, ¿recuerdas quién estaba con la terna? Bárbara de Regil estaba en una de ellas, no recuerdo el nombre de la otra actriz. ¿Qué crees que sedujo al jurado para que tú ganaras este premio? Yo creo que la autenticidad del proyecto y lo que estaban observando en el escenario de este trabajo con pasión, de este trabajo con respeto pleno al lugar que estaba ocupando. Que a veces esa condición no es que sea la condición histriónica, porque precisamente es una revelación, pero yo creo que el ser congruente, ¿no?, en lo que estaba sucediendo en el personaje,
adherido obviamente a este proyecto, que cuando me hizo el favor el señor Bernal de estar en el teatro y ver mi propuesta teatral como coescritora y como productora, creo que al final del día cuando se homologan estas partes, y en el caso del personaje que yo interpretaba en la obra, que se llama Andrea, y tenía estas problemáticas de género y vivía su circunstancia, creo que cuando le das verdad al personaje y le das esta realidad, te lo agradecen y lo valoran. Y creo que sin duda esa fue lo que hizo la distinción y que me favorecía en este día con este reconocimiento. Fíjate que alguien me comentaba que el premio en sí es ser nominado. Sin duda. El hecho de que el reconocimiento, exacto, que te observen, ¿no? El hecho de reconocimiento puede estar, a veces es un tanto difícil porque es cuestión de apreciación y todo. Claro. Desde luego no desmerece, pero siempre recordaremos quién estuvo nominado porque es un referente, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo te preguntaría, mire, Rivera, aquí vemos un premio, pero si tú tuvieras que hablar de ti, yo te preguntaría, en tus propias palabras, Emiret Rivera, ¿quién eres? Esa es la pregunta más difícil que creo que nos hacen a todas las personas, porque el autoconocimiento es lo que implica más honestidad. Y creo que el autoconocimiento también nos hace darnos cuenta que sabemos poco de nosotros. Y que cada día vamos sabiendo menos de nosotros, porque cada experiencia distinta nos sitúa con miradas diferentes y nos hace reaccionar a veces de manera que nosotros mismos nos asustamos, ¿no? Y nos confronta con esta dualidad de nuestro monstruo interior y de nuestra bondad interior, ¿no? Pero creo que soy una persona con ideales firmes, creo que soy una persona que ama y que se apasiona por las cosas que la conmueve, y creo que en ese sentido siempre mi vida ha estado como orientada en ese sentido, y una persona en constante experimento. Yo creo que ante todo soy ese ser, y que sobre todo busca encontrar esa respuesta en el día a día, pero encontrar esa respuesta desde la congruencia de vida. Creo que eso es lo que me va a permitir con el paso del tiempo ir descubriéndome mejor, ir construyéndome mejor, y pues al final del día no traicionar mi convicción de vida y no traicionar también a los que están a mi alrededor, porque creo que también eso es importante, ¿no? La gratitud para mí es el valor que no debemos en ningún momento olvidar. Saber quiénes somos, o mejor dicho, el quiénes somos ha dependido en todo momento de otras personas. Y a veces se nos olvida eso, entonces, pues bueno, ese autodescubrimiento constante creo que sería la mejor manera, ¿no?, de describir una persona en conocimiento y en autoconocimiento permanente, y pues en el error y en la corrección de él, ¿no? Perfecto. Emiret, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alex. Esta es la pequeña Emiret. Felicidades nuevamente. Y a todos los que nos han seguido. Hasta la próxima, amigos. Esto ha sido En Tus Propias Palabras.